en un día cualquiera. Nadie estaba preparado para lo que iba a ocurrir. Pero en el fondo, siempre he sabido que terminaríamos así. Ahora, solo existen dos leyes: sobrevivir y no fiarse de nadie. Es peor que el anterior. Hemos privado del fruto de la vida con enfermedades, plástico y guerras, más que cualquier otra generación. Encontrar suministros es cada vez más difícil.
otra vez sin nada. Solo muerte. Se dice que el ser humano no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo daría mi vida por volver a aquella mañana, levantarme de nuevo y saber que está allí. No alcanzaba a comprender lo afortunado que era. De nuevo en marcha. Hoy en día no se puede perder mucho tiempo, pues cada minuto cuenta para sobrevivir y lo poco que queda de nosotros busca, roba o mata por agua y comida. Si Charles Dickens me viera hacer esto, solo podría decir una cosa. En esta vida hay días en los que merece la pena vivir y en los que merece la pena morir. Y cuánta razón llevaba. Mucha gente llevó mal lo de sobrevivir los primeros meses. Algunos pidieron ayuda a Dios, pero este nunca contestó. Otros se aprovechaban de los más débiles. Hasta en esos momentos nadie estaba realmente unido y luego fue peor. Me cuesta recordar cuando luchaba por unos ideales. Solo me sirvieron para perderlo todo. Qué iluso fui. ¿Estamos finalmente ante un punto de no retorno, como afirman algunos ecologistas y científicos radicales? ¿O solo ante otro hecho que pasará sin mayores consecuencias? ¿Cómo puede describir la situación actual? No es la primera vez que nos hemos encontrado así en 2000 años de historia. El ser humano siempre ha solucionado este tipo de problemas, de una forma o de otra. Además, seguro que nuestros líderes hallarán una solución. Estamos al borde de una catástrofe porque quebramos múltiples mecanismos de autorregulación del planeta, de una lucha descontrolada por la supervivencia, y tiene la desfachatez de hablar de política. Por culpa de esos líderes y grandes empresarios estamos así. Ah, sin olvidar el papel que jugaron las industrias, que tampoco hicieron nada para evitar esta penosa situación. Déjame terminar de hablar. ¿Tú crees que tal y como está organizada la sociedad a día de hoy, nos vamos a extinguir con el avance técnico y científico que tenemos hoy en día?
Por favor, no digamos esas tonterías. Siempre echando la culpa a los políticos. Hola, cuando desde ¿qué el sofá de nuestra casa nos dan la solución y hacen la vida más fácil y mejor. ¿Solución? ¿Por qué ves eso? Todos los días lo mismo. Necesito saber cómo avanza la situación. ¿Ahora mismo sabe dónde están? Puede que la cosa vaya a peor. ¿Un búnker para meter sus culos dentro? ¿O colonizar la Luna o Marte para irse cuanto antes? Eso es lo que están haciendo los que tienen mucho dinero. Miren, yo no voy a seguir escuchando esto. A ver, por favor, cálmense, señores. Recuerden que estamos aquí para ofrecer a los espectadores diversas posturas sobre lo que está ocurriendo. Si todo empeora, es posible que llamen a todos los de la reserva. Soltar mierda por la boca y negar los datos de la realidad. ¿Quién me ha Pero llamado? No pienso irme sin más. Por favor, cálmense, señores. Así no yo podemos seguir, ¿no? No te preocupes. Yo siempre estaré aquí, ¿vale? No sé ni qué año es, ni qué día es. Creo que estamos en otoño. Perdí la noción del tiempo cuando por las carreteras solo oía gritos de gente pidiendo auxilio. Apenas se podía dormir en cualquier momento del día porque un buen acto te podía llevar a la muerte. La gente en situaciones extremas miente para sobrevivir. Te puede decir cualquier cosa. Entonces aprendí la primera regla. No te fíes de nadie. Tranquilo, tío. Podemos compartirlo. Solo quiero un poco, un trago. No, fuera. Vete. ¿Puedo ofrecerte algo? Fuera. No. Mira, ¿qué tal esto? Fuera. Tío. ¿Qué tal algo más? Tengo esto. No. No. ¿No es suficiente con esto? Nada. Vete.
tío. ¿Quieres dinero? Vale. Tengo todo esto. No. ¿Qué más quieres? ¿Ahora para qué llevo? ¡Es lo que quieres! ¡Solo quiero un poco de agua limpia! ¿Qué quieres? Te he dicho que no. ¿Quieres algo más? Fuera. ¡Te pongo el culo! Vete, vete. No te parecían importantes. Ahora son esas cosas que hoy no cambiarías por nada. La poca cordura que me queda es gracias al orden. Siempre al orden y las reglas. Y hay una que no me gusta, que es no acercarse a las ciudades, pero a veces no queda otra opción. Era como jugar a la ruleta rusa. No sabes qué te puede tocar en el próximo disparo. Thank you.
los hospitales fueron de los primeros sitios en caer. La falta de recursos llevó a la muerte de miles de personas. Pero conforme avanzaba el tiempo, la gente dejó de ir por temor y prefería morir en sus hogares, o lo que quedase de ellos. ¿Sabéis qué es realmente lo peor de todo? Lo solo que te sientes. No poder hablar con nadie es realmente terrible. Thank you.
haciendo? Nada. Solo te seguía. ¡Mienta, joder! ¿Quién está contigo? Nadie. Solo estoy yo. Lo prometo. Por favor, no. 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 Siento. Con que nadie, ¿eh? No se te ocurra moverte. He dicho que te estés quieta, ¿eh? Espera. Ella no puede oírte. Por favor, no nos hagas nada. Hace mucho tiempo que no veíamos a nadie aquí. No hay nadie más. Por favor. No tenemos nada. Solo vivimos aquí. ¿Quieres que me crea que vivís aquí solas? Mira, te enseñaré dónde vivimos. Te daré lo poco que tenemos. Pero por favor, no nos hagas nada. No le hagas nada. Vamos, pero estáis advertidas. Vale, no te preocupes. Aún funcionan, con cortes, pero funcionan. Ponte cómodo. Estás en tu casa. Es solo un té de hierbas. Se le da bien hacerlo. Está bueno, créeme. ¿Y tú estás solo? ¿No viajas con nadie? Te dije que estaba bueno. Dime, ¿es...? No. No, no es mi hija. La encontré aquí hace 3 años y desde entonces... cuidamos la una de la otra. ¿Cómo siguen las cosas ahí fuera? Igual que cuando se fue toda la mierda. ¿Y qué piensas hacer? Mejor será que vayamos a dormir. Mañana me marcharé y no volveremos a vernos. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal? ¿Pero qué demonios me habéis dado? Vaya, has tardado más que otros. Eres fuerte. Mejor sabrás. ¿Cómo te crees que sobrevivimos? ¿Eh?
Tú nos ibas a matar igual. Así que... Nunca sabes cuándo será nuestro último acto sobre la Tierra.